con otras cosas raras. Sí. Entonces, creo que es un caso, sí, lo que están haciendo las universidades más modernas del mundo, que es cambio a Python, porque enseñar con C, cuando te puedo enseñar con Python las bases de la programación y después cambiar a un lenguaje más difícil. Y hay gente que ni siquiera en su vida va a ocupar C, por ejemplo, ¿no? Desde que me enseñaron C, en mi vida profesional jamás lo he usado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que sí, es un punto muy, muy difícil usar, o sea, cambiar de lenguajes dinámicos o sea, de tipado dinámico a tipado estático. Tipado es un dolor de cabeza. Muy bien. Tenemos algunas preguntas que nada más quiero que sepan que no las he ignorado, porque creo que van un poquito más al rato en la parte de los consejos. Entonces, nada más quiero que sepan que no las he ignorado, que están por aquí, las tenemos en la mente. Bueno, muy bien, Ale, vamos a pasar al punto de, pues, los obstáculos que has tenido en todo el aprendizaje. Entonces, ¿tuviste algún obstáculo personal o algún obstáculo de ti que te haya dificultado introducirte a la programación? Sí, definitivamente. Tal vez para introducirme, no tanto. Es decir, cuando tomé mi primer curso de Computer Science, el de Google, en realidad creo que no lo platicé a nadie. O sea, fue algo que yo hice. Entonces, no quise generar diálogo por ese lado. Y yo lo hice y me gustó y le seguí. Pero, sin embargo, yo conmigo misma, personalmente, sí era para mí como difícil pensar en términos de, pues yo tenía ahí 23 años, ¿no? Entonces, es como el capítulo de Friends, ¿no? Que Rachel está diciendo, o sea, si ahorita empiezo a programar y me tardo 3 años o 2 años en aprender y luego el internship y luego mi trabajo, o sea, como que estaba pensando, ¿esto cuánto me va a tomar ya en la práctica, ¿no? O sea, ahorita sí está muy padre y muy divertido, pero ¿cuánto tiempo le voy a tener que invertir antes de que esto me genere algo? O sea, obviamente en el camino lo he disfrutado muchísimo, pero también hay cuestiones económicas que yo me preocupaba, ¿no? Entonces, ese fue un obstáculo personal que tuve, que hasta ahorita en realidad he tenido la suerte de que mi trabajo, como por ser remoto, pues pude trabajar justo antes de empezar este internship. Entonces, no se me dificultó después, aunque sí pensaba en cuestiones de mi edad y decir, oye, pues como que no conozco mucha gente que haya cambiado de carrera a mi edad, ¿no? O sea, yo veía a mis conocidos y decía, ellos ya tienen, o sea, venía de un lado un poco feo de la sociedad, ¿no? Yo decía, ellos ya tienen tantos años trabajando y yo apenas voy a hacer mi cambio de carrera, como que no me gusta, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Por qué me va a poner en esa situación de yo decir, ay, sí, es que estoy apenas estudiando algo que? Pero finalmente, para cualquier persona que esté en esa situación, no se dejen guiar por eso. Yo que no es que ya esté completamente del otro lado del río, pero sí les puedo decir que yo a mis 23 años estoy súper feliz de que ahora aunque me tome más años, decir, voy a poder dedicar el resto de mi carrera profesional a esto, si quiero, que son muchos años, espero, no, que son muchos años, a algo que quiero hacer y no algo que tengo que hacer o algo que la vida me orilló a hacer, ¿no? Esto es como una decisión que yo tomé y que ahora sí que contra viento y marea, voy a lograr, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos va por ahí. Sí, se entiende. O sea, como dudas personales, dudas acerca de si empiezo ahorita, cuándo voy a terminar, y te compararte con los demás, ¿no? La otra vez estaba leyendo algo que decía que generalmente los humanos tendemos a compararnos con alguien que brilla en algo y eso nos deprime. Es muy chistoso porque no te comparas con, bueno, a veces te comparas con gente que lo hace peor que tú para subirte el ánimo, pero también está mal. Pero generalmente nos comparamos con, no soy tan buen programador como Linus Torvalds, claro, o sea, te comparas con gente que brilla en eso, lo que vas a terminar haciendo es deprimirte, ¿no? Entonces creo que nos queda claro qué obstáculos se te pueden presentar ahí. La segunda pregunta en cuanto a estos obstáculos, Ale, es si hubo alguna persona o grupo de personas que se opusieran.
Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.